Hola Isabela, amigos de Enlace México, reciban un saludo desde Nueva York, la capital del mundo. Esto es lo más relevante. El día de ayer, aquí en la ciudad de Nueva York, se realizó el desfile de la comunidad LGTBQ. Y no nada más eso, hubo otros eventos alrededor de esta. Además, se realizó una gran marcha sobre la Séptima Avenida, donde marcharon hacia el sur de Manhattan, en donde los participantes pidieron por la igualdad, el respeto a sus derechos y también que las mujeres tengan la oportunidad de decidir sobre sus cuerpos. No faltaron pancartas en contra de un presidente de América Latina. Lo culpan de los destrozos que ahora está viviendo este país. Además, también hubo grandes pancartas a favor de una Palestina libre. Como ustedes pueden darse cuenta, esta marcha se realizó con respeto, los participantes con muchísima alegría, cantando, bailando, pero más que nada pidiendo el apoyo de las personas que fueron a ver estas marchas y desfiles. Al final de esta gran marcha, que te culminó en Washington Square Park, se realizó una gran fiesta que, por cierto, terminó a altas horas de este día. No nos queda más que felicitar a los participantes y ahora saber cuántos nuevos casos de COVID se darán por estos eventos. Muy pocas personas usaron su cubrebocas. Y nada más para recordarles que en los Estados Unidos hay 12,000 nuevos casos con la variante del COVID de la India. Entonces, cuidado. Sigámonos cuidando, usar el tapabocas, pero más que nada hay que vacunarse. Eso es todo lo que tenemos desde Nueva York, la capital del mundo. Que tengan una excelente semana a la vista. Hasta entonces.